justamente esta mañana el ministro del Interior, Mauro Medina, llegó hasta el Centro Binacional de Atención en Frontera en Tumbes y allí supervisó la instalación del nuevo sistema de registro de migrantes extranjeros que ingresen a nuestro país. Este sistema se basa en la identificación facial y decadactilar, es decir, de los 10 dedos, de las 10 huellas dactilares de los extranjeros. Hay que recordar que el sábado se vence ya el plazo que ha dado nuestro gobierno para permitir el ingreso de venezolanos sin necesidad de presentar pasaporte. A partir del sábado, con pasaporte sí o sí tendrán que ingresar, un documento que a estas alturas para muchos es muy difícil de conseguir.